Bueno, pues voy a hacerte una prueba. Oh, vaya. Me va a ir mal. No, pero tengo que hacerlo. Vale. Esta semana ha sido, digamos, que emocionante para el pueblo español. Porque sabes que Pedro Sánchez estaba pensando en dimitir, pero no lo hizo. No me lo creí ni por un segundo. ¿Nada? Nunca creí que fuera a dimitir. No lo hizo demasiada gente, la verdad. Bueno, el asunto es que Pedro Sánchez es un izquierdista. Y los izquierdistas están directamente, yo diría que obsesionados con el poder. Su único foco es el poder. Dicen que les importa la igualdad, que les importan los derechos humanos y lo universal. No, no, no. Eso no les importa. Si lo hicieran, no perseguirían las mismas políticas que han fallado durante cientos de años por todo el mundo cada vez que lo han intentado. Pero los izquierdistas nunca dejan el poder voluntariamente, nunca. A los izquierdistas hay que echarles en votación o ser echados por una investigación por corrupción. Así que un izquierdista nunca, nunca dimitirá voluntariamente, se echará a un lado o dejará el puesto. Y esto, por supuesto, es porque es un asunto de honor. Y abrazar el izquierdismo es renunciar al honor, para empezar. Así que, si no tienes honor, ¿cómo vas a dimitir? No tiene sentido. Solo les preocupa el poder. Lo vemos en Estados Unidos todos los días. Así que, no soy un experto en España, pero sí soy un experto en izquierdistas. Y cuando veo a un izquierdista, lo sé, teníamos a un tío que era el gobernador de Virginia en los Estados Unidos. Era un izquierdista. Su nombre es Ralph Northam. Y realizó una serie de comentarios terroríficos sobre el aborto, estos comentarios. Y hubo un gran escándalo que salió en el que él se vistió como un hombre negro y con el maquillaje y todo. Se echó a reír y todo eso. Y personalmente no soy el tipo de tío. Me dan igual las bromas. ¿Qué más da? ¿Es una broma? Pues vale. ¿Es ofensiva? Me da igual. Soy un adulto. No es lo común, sin embargo. Sí, ¿verdad? Pero un demócrata es como, oh, has hecho una broma. Es ofensivo, ala, es racial, muy mal, no puedes hacerlo. Pero el tío se negó a dimitir, porque no existía un mecanismo como para echarle de la oficina. Se mantuvo en la oficina y acabó su mandato, a pesar de este escándalo. Y de ahí saqué el, un izquierdista nunca dimitirá salvo que les echen del poder directamente. Y lo dije ayer, cuando Pedro Sánchez hablaba de dimitir. No va a dimitir, está haciendo la conferencia. Va a salir, lo tuiteé, búscalo en mi cuenta. Dije, va a aparecer en la televisión, va a quejarse de que la gente está siendo mala con él. Y después va a decir, debo quedarme por el bien de la gente. Y eso es lo que ocurrió. Vale, sí, no va a dimitir. Va a tratar de acabar su legislatura. ¿Qué ocurrirá a continuación? Mi pregunta para ti es, tras conocer a Santiago Abascal, ¿crees que él puede liderar España? Por supuesto, todo depende de la coalición y las particularidades de los acuerdos a los que se lleguen. Creo que la gente debería tener estas conversaciones ahora mismo. Y creo que si estás buscando a un líder en España en 2024, en el momento en el que nos encontramos actualmente, creo que necesitas encontrar a un líder que, por supuesto, sea carismático, un líder que hable con la voz del pueblo, Vox Populi, y creo que necesitas encontrar a un líder que esté ligado directamente con la identidad de España. No solo a nivel nacional, sino también desde el punto de vista católico y cristiano. Y creo que un líder como Pedro... No como Pedro. Un líder como Pedro Sánchez no cumple con esos requisitos porque Pedro Sánchez parece estar interesado en Pedro Sánchez. Parece estar interesado también en Davos, parece estar interesado en el Foro Económico Mundial, en las creencias socialistas. Y en cambio, cuando miro a Santiago, veo a alguien que está interesado en la gente. Está interesado en los derechos humanos y escucha a la gente de España y lo que necesitan ahora. Así que diría que es un contendiente importante, muy importante, para ser un gran líder en España.